Colombia. La orden de Aquino. El loco palo. Hoy en archivos de los récords Guinness, los penaltis fallados de Palermo. El 4 de julio de 1999 se enfrentaban la selección de Argentina y Colombia, esto por la Copa América de Paraguay. Palermo había hecho buenos partidos, pero no sabía que este encuentro ante Colombia lo dejaría marcado para siempre. Al minuto 5 el árbitro marcó un penal a favor del albiceleste, que Palermo se encargó de cobrar, fallándolo al estrellar el balón en el travesaño. Luego en el minuto 76 Colombia ya ganaba 2-0, y nuevamente el árbitro señala penal, y Palermo repitió como cobrador, pero voló su disparo. Al minuto 90, cuando Argentina estaba abajo por 3-0 y parecía que ya no tenía nada más que perder, se señala otro penalti a favor de Argentina y Palermo volvió a tomar el balón para cobrar desde los 11 metros, tal vez ya por querer probar que sí podía hacerlo. Sin embargo, esta vez fue el portero Miguel Calero quien atajó su disparo. Así Palermo fallaba 3 penaltis de forma distinta y entraba en el libro de los récords Guinness por ser el único jugador en fallar 3 penaltis en un mismo partido oficial, récord que por cierto mantiene hasta el día de hoy. Después del partido, Palermo se encontró con un Marcelo Bielsa furioso en el camerino. Aún así fue titular en el siguiente partido ante Uruguay, donde anotó gol. Pero aún así Argentina quedó segundo en el grupo, lo que le hizo que se enfrentara en cuartos de final ante Brasil, partido que perdería por 2-1 quedando eliminada, y en donde también se pitaría un penalti a favor de Argentina, pero claro, esta vez no cobraría Palermo, sino que sería Roberto Ayala, penalti que adivinen, falló. Después de la Copa América, Palermo tendría una gran carrera con Boca, pero no volvería a ser convocado a la selección casi 10 años después, esto para las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. Palermo. Oh, no, loco, el perrito Palermo. Ole, 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 terminó en un penal. Quinto penal de la noche. Qué importante es este penal. Tercer penal. Para el equipo argentino. Allí va. Palermo salva Calero. Con estas son cosas que no puede manejar los jugadores adentro de la cancha. Terminó el partido.